El Día Territorial de la Defensa en Santiago de Cuba tuvo como principal objetivo las acciones de los elementos que integran el dispositivo de la provincia, los municipios con sus zonas de defensa, las formaciones especiales, las unidades militares de la reserva y las milicias de tropas territoriales durante el paso al estado de guerra para enfrentar la primera y segunda fase de confrontación no convencional del enemigo y lucha contra las acciones de desgaste sistemático. Entrenar órganos de mando y dirección a los diferentes niveles, funcionamiento de las estructuras ejecutivas de gobierno ante las situaciones de desastres, además de preparación práctica de comisiones de protección a partir de sus misiones y funciones definidas en entidades socioeconómicas, constituyeron los principales temas de análisis en cada intercambio. Jornada en la que participaron el jefe de la sesión de la defensa antiaérea del Ejército Oriental, coronel Victoriano Vázquez Villar, Beatriz Johnson Rutia, vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, el jefe de la región militar Santiago de Cuba, general de brigada Luis Lórez Moreira, así como demás cuadros, jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, así como del Ministerio del Interior. Irán Suárez Bayán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.